Guillermo Soto, presidente ejecutivo del movimiento Alianza Nacional de Pastores Cristianos, insta a la población a quedarse en casa y no enviar a los pequeños al colegio para evitar el COVID-19. Recordemos que hay muchos que están colaborando, hay muchos que son cabeza de familia y necesitan laborar. En este caso, pues se ha conversado con muchas instituciones para ver de qué manera iglesia, empresa privada se puede colaborar en esto. Hay muchos que tal vez trabajan independientemente, ¿verdad? Hermanos que trabajan independientemente, que viven el día a día, pero hay otros que sí pueden quedarse en su casa debido para reducir el foco de contaminación. Entonces, todos los recursos que vengan en estos momentos es importante. El que se puede quedar, pues, y así evitar cualquier proliferación, lo puede hacer. Pero el que vive día a día, ¿verdad? Es necesario, pues, porque es la cabeza de familia o porque es subordinado a una empresa privada. Por eso es que hemos estado también constante con algunos microempresarios para ver de qué manera, porque este problema no es solo del Estado, no solo del gobierno, no solo de la empresa privada. Este problema también es parte de la iglesia, es parte de la empresa, es parte del gobierno, es parte de muchas instituciones o de ONG, porque recordemos que esto afecta a todos por igual y tenemos que estar en estos momentos unidos para erradicar y combatir esta pandemia. Asimismo, agrega que como iglesias evangélicas han reducido sus actividades. Antes, por lo general, habían 5 cultos a la semana, hoy lo mantenemos un solo culto, que por lo general los días domingos. A veces eran de 2 horas, hoy lo estamos haciendo de 1 hora. En la entrada siempre ponemos lo que es el jabón gel con papel toalla que le decimos, para que la gente se eche la porción necesaria y después lo llevamos a su respectivo lugar, pero el lugar tampoco la hacía, no son tan pegadas. Estamos guardando lo que dice el Organismo Mundial de la Salud y el Organismo Panamericano la salud de brazo y medio, tanto adelante, atrás o a los lados. Noticias 12, Darlene Téllez.